Muy buenas amigos y amigas de YouTube, aquí Mr. Jonathan y vamos a jugar a Super Mario 64. Y en el episodio anterior ya hemos entrado a esta especie de ventanilla o algo por el estilo. Y sí, la que, resulta que la que brilla es la que nos lleva al último mundo, que es el de la... el camino arcoíris o algo por el estilo, la senda arcoíris o algo parecido. Y en un mundo donde se viaja en unas alfombras con rieles de arcoíris, es como una montaña. Y nuestro, donde estaban las 8 monedas rojas era como uno, como si fuera una granja de hormigas, sin arena ni nada por decirlo, y sin hormigas. Y sin más que decir, nos vamos. Vamos a introducirnos. Ups, dije, vamos a introducirnos. Con un salto bien chulo, claro. Y por el momento hemos hecho monedas amasadas en un laberinto. Balanceando en la brisa y triángulos engañosos. Y ahora vamos a ver si podemos ir al crucero cruzando el arco iris. Ya hemos regresado del... ya estamos acá y vamos a subir a la plataforma. Y, bueno, por poco me topo con el pinchón. Y este es el único camino que nos queda para recolectar las estrellas. Se preguntan por qué estoy agachado. Ya verán el por qué. Sí, para hacer ese salto tan chulo. Además de mostrar semejante chulada, me sirve para así saltar esos obstáculos, esos bloques que con un salto normal caería, pero caería pues colgado en un muro, en una superficie. Y bueno, vamos a ir por este camino. Y sí, menos mal que los pinchones se caen, o si no, ya verán ustedes. Ups, creo que se me pasó. A no ser que... creo que me equivoqué. Y ya hemos regresado. Se me olvidó enfocar la ventana. Vamos a mirar acá, a ver, bueno, aquí me imagino que es una caída segura, así que mejor ni lo intento. Eso es peligro, eso significa peligro, como dice un dragón. Ups, y me caí, no calculé muy bien el salto. Y con el aquito que nos tira pinchones, que no es el camarógrafo, nada parecido. Y eso estuvo cerca, me pude haber calcinado ese fuego. Eso es salto de calidad. Ups, eso estuvo cerca, casi me caigo al vacío. Y pero siento que si vamos a ir a un crucero por las aguas de los cielos. Y mira, qué remos tan... Y, cuidado. Eso estuvo cerca. Y saltamos. Mira. Y vamos a pasar por la plancha. Y sí, y hay mucho viento
Ala, pero en este crucero. Y una vida. Y ninguna bomba. Nos ha aclarado. Aquí necesitaré la bomba. Y no sé dónde encontrarla. Debo ir contra corriente para llegar a la estrella. Y sí. Aún necesito esa contracorriente. Y bueno, dejemos la vida ahí quieta. Y la estrella que hemos conseguido, bueno, ese sí es la primera. Y ahora vamos a ver si vamos por la segunda o por la sexta. Nos vemos en donde habían dos alfombras. Y listo. Y otra vez se me olvida ajustar la cámara y casi se me va. Y casi se me va por las prisas y o algo por el estilo. Y ahora sí, estamos como una casa gigante. Y eso es, parece, al parecer, es como una montaña rusa. Aunque esa montaña rusa va lentamente. Sí, estamos, más bien, pues estamos como una especie de tren o algo por el estilo. Porque mira lo lento que va. Bueno, al menos es mejor. Al menos es mejor que vaya lento porque, ups, así puede haber menos peligro de caídas o algo por el estilo. Y salta. Bueno, salté antes que la plataforma siquiera tocara. Ups, ¿pero qué? Y dice, no mentía en un capítulo donde empezamos el reloj TikTok, que los niveles a partir de aquí, a partir del reloj TikTok, van a ser más difíciles. Ya eran difíciles desde el nivel 10. Sí, casi pierdo la alfombra. Me pregunto. No sé. Bueno, debemos de preguntarnos si vamos a andar en las plataformas. Y me podría quedar colgado, pero. Y casi me caigo al vacío. De nuevo. Me pregunto dónde estaría la bobomba. Mejor me muevo de aquí y me subo de nuevo. Así para evitar que me queme. No es mala estrategia, ¿no creen? Y al fin llegamos a la cima de la torre. Y vaya, qué champiñón tan troll. Y conseguimos la estrella. Y finalmente vamos a ir donde sea sobre el arco iris. Y nos vemos en donde está la bobomba. Este lugar parecerá familiar. Y sí, voy a guardar el estado por si las moscas. Ups, me equivoqué. Esta vez. Listo. Ahora sí. Preparados. Va a haber posibilidad de caída. Sí, es posible. Bueno, al menos no me caí al vacío. Y bueno. Y mucho daño también. Vamos a ver. Y al fin llegamos. Y vamos a hablar con la bobomba.
Ese lugar, los panes parles, será familiar. Ese fue en donde conseguí las 8 monedas rojas, en la granja de hormigas. Y nos encontramos por última vez, compañero Bobomba. El diseño del 64 como que no tiene ninguna mecha, ningún bombón tiene mecha, ni nada por el estilo. Si no tiene mecha, ¿cómo podrían explotar? Tal vez exploten a vapor. Y nos vemos en el crucero arcoíris. Y llegamos al crucero, y sí, esto me recuerda... Hay un dato curioso sobre este nivel. Que en Super Keta, ese nivel es, hay un escenario parecido a este nivel en Super Smash Bros. Melee. Bueno, quizás porque en ese está inspirado. Tengo que, bueno, con ese laquito encima y los pinchones, voy a tener difícil lo de pasar. Lo de este crucero. Bueno, al menos conseguí una vida extra por si las moscas. Sí, podría haberme recibido un game over, pero no. Aquí vamos. Voy a presionar F5 por si las moscas. Sí, porque no estoy seguro de lo del... Y ahí está el pesado que metí, que me puede tirar. Y... ¡Hora de la estrella! Y... ¡Listo! Ya solo nos quedaría la... Estrella del... La estrella del otro lado de... Esa ventana. Lo cual lo voy a hacer en el próximo capítulo. Y esto es, y bueno, esta además más bien va a ser la penúltima, es ya la de la que está del otro lado, porque en el escenario de la batalla final contra Bowser también voy a recolectar una estrella. Sí, es la penúltima estrella, además de las 100 monedas, que no las pienso hacer porque me da flojera hacerlo. Bueno, es bastante difícil y prefiero no agobiarme con eso. Y ya tengo suficiente con tratar de completar lo de las pistas y todo, la estrella de las pistas. Para lo de las 100 monedas. Así que hasta aquí lo vamos a dejar. Si les gustó, no duden en darle un like. Con el poder de las superestrellas, suscribirse si todavía no lo están, activar la campanita para recibir las notificaciones y, por qué no, compartir el video con sus amigos. Eso es todo, amigos. Aquí Mr. Jonathan y nos vemos la próxima. ¡Hasta luego!